Espérame, ya estoy, ya. Ah, voy a entrar a YouTube a mi canal a ver si está transmitiendo. Voy a coger mi equipo primero. Ah, se está transmitiendo. No sé, a ver, espera. Causa, se está transmitiendo. Sí, estamos en vivo. Espera un rato. Espera un rato, ahorita te lo paso. Ya estoy, ¿eh? Cuadrado. Dale, pe. Voy compartiendo un partido, lo corto y lo vuelvo a poner, ¿ok? Hay que... para la historia cuando te saques tu mierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el Lo único estadio malo es que hay mi un ambiente pantalla sale on bárbaro. air, o Hay sea, al muchísima aire. gente gritando y cantando y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? ¡Golazo! Gol, 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 ¡Golazo! gol, 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 gol. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. No Qué buen tardaron centro. mucho en abrir el marcador. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Mbappé. Traba, lucha y gana el balón. La falta. Saca fuerte hacia arriba. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Ronaldo la distribuye por el costado derecho. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Envío largo del arquero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Recibe en zona peligrosa. Ronaldo la juega en largo. Chiellini vuelve a ganarla. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va, tira el Oh, buscapié. autogol, puta, qué pendejo. Gol en contra. No se puede creer. Insólito. Ay, 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 qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Confusión y muy Anda, poca payas. fortuna. Algunos creen que la suerte Yo te he regalado un gol acompaña a este ahorita. tipo de partidos, pero la única verdad es que los errores son los que definen la historia. Busca un compañero. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo.
Sí. ¿Qué? Neymar la tira hacia ¿Le ha adelante. pasado el link? Qué bien mueve la pelota, qué Gordo bien toca, toca payaso. Carito. Y el árbitro la cobra. Falta, Tiro concha de su libre. madre. Todo le cobran a ese huevón. Nada, suerte Verratti tiene. intenta un pase al vacío. Mira, Mbappé quedó mira. por delante del último ¿Qué defensor. hago? Offside. Oh, te has modificado a tus jugadores. No es legal. Todos corren en tu. Fuera, huevón. Matuidi. Todos corren un montón. La juega profunda. Muy buen control. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Puta que Ferrer sea. estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. El balón cruza la línea, es lateral. Mete el cuerpo, traba bien la gran zurda con la pelota. Balón largo por arriba. Ahora. Di María, Di María. Tira un pelotazo largo. Dybala. Ahí va. Abre el juego hacia la ¿Dybala? derecha. El balón es dominado por Ronaldo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro de Bernardeschi. Saca el balón y aleja el peligro. Dybala. Neymar vuelve a ganarla. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Mbappé, Mbappé y el centro. Es un pase que rompe la Pare, defensa. nadie le gana a este a hace más. Douglas Costa. Pase largo al hueco. Enorme pase, amigos del fútbol. Mbappé que la maneja. Ojo que la defensa está mal parada. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La tira larga cerca del área. Gran pase a través de la defensa. ¡Le pegó! Espera, espera. ¿Qué pasa? Bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Está ganando por la mínima diferencia. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Oh, yo lo he visto El jugar un equipo está payaso eso. lejos. La juega Y el más payaso profunda. estaría acá. Cuidado que puede. Ahí va, puede tirar. Gol, 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 enorme definición. ¡Viva el fútbol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Lo toca clarito. Es tiro libre. Arián, Marcio, después de que ha visto sus videos de YouTube, ha modificado a los jugadores encima. Imagínate, ¿no? Yo no sé, tú sí sabes. Quiere sorprender con el córner corto. Salió y es saque lateral. Todos saben que ves YouTube para aprender. Señoras, señores, Si se no, concluye pregúntale la a primera la mitad. payita. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. El equipo quedó tocado con ese gol en contra. Fue una jugada muy desafortunada, pero bueno,
Ya está. Ahora hay que buscar respuestas anímicas y futbolísticas. Pasa nada con Joe. Sí he jugado con Joe una vez, le he sacado su puta madre una vez. Y a qué, a Kevin lo he hecho llorar un culo de veces también. A ese es el más llorón. Por más que la diferencia sea de dos goles, pero van a tener que arriesgar muchísimo más. El pelado es el más llorón. La ley del fútbol, porque un gol más en contra sería fatal. Y vuelve a recuperar el balón. Se la saca de encima. ¿Se escucha la voz también? Es un pase que rompe la defensa. Qué bien puso ese balón. Muy fácil, ¿no? Ah, su qué feo gol, ¿no? Qué horrible, ¿no? Encima de su cabeza. Ay, puta pega, León. Caí ahí. Y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. Y la falta. Abre muy bien la defensa con este pase. Ay, si yo estoy parado de espalda, ¿no? Busca los delanteros con un pelotazo. Intenta un pase al vacío. Yo no me he barrido, está jodido. Muy buena posibilidad. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera. Anda, pavo, mi jugador está parado. Juan Bernat. Di María. Bernardeschi. Ahora la recibe Bernardeschi. Juan Bernat. Controles Di María. La juega bien hacia adelante. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Puta madre, qué lento. Lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No, es el único camino. Traba, lucha y gana el balón. Falta mía, seguro. Y aleja el peligro. Dybala, la juega larga por afuera. ¿Qué contra tienen, por favor? Douglas Costa. De va, conche tu madre. Trata de hacerla individual, pero se la saca. ¿Qué hace, hijo? Neymar la tira lejos de su campo. Tranquilo, Neymar. Chiellini. De manos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pelota fuera, lateral. A ver quién va. Bernardeschi. Se fue muy arriba del arco. Di María, la juega hacia arriba. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda y le pega al arco. ¡Golazo! He hecho 4 goles hoy día, uno en mi arco. Verdaderamente increíble. Qué bárbaro, golpe a golpe esto. Vuelven a emparejar el resultado. Quizás con más carácter que fútbol, es cierto, pero no deja de ser elogiable. Una volea inolvidable, creo. Ah, su madre, la de toda la vida, hoy. Qué bien acomodó el cuerpo, hizo fácil lo difícil.
la agarró de aire y dejó sin reacción al arquero. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Lo tiene bien merecido. Para la pelota, Zorrico. Imparable. Tú has puesto, tú siempre pones. Parece que te apuras al apretar estar. El entrenador ya debe estar pensando en el alargue. Vamos a ver si hace algún cambio estratégico. Corner. Corner. Alexandro. Es un pase que rompe la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Le pega desde ahí. Oh, se salió el arquero, la cagó. No lo podemos. Puta. Me faltaba nada. Es vibrante, es inédito, es apasionante gol. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Un gol sencillamente. ¡Golazo! Cerraba ese gol, todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Cuatro goles ya convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para este muchacho? Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Se lo merecían por semejante. El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante, con sus aciertos, con sus errores. Por eso, a pesar del empate, fue un partido alegre, vistoso. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito al alargue. Comienza la larga, amigos. Después de 90 minutos empatando. A su madre. Y no es falta, eso es lo peor, ¿eh? Han emparejado las acciones con este último tanto. Forzaron el alargue y demostraron mucho carácter. Ahora lo quieren ganar. Es offside, me parece, sí señor. Fuera de juego. Gran pase. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la siempre pelota. Me pasa esa huevada. Le ponen el cuerpo para moverlo. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. Impecable. No puede hacer pie. Interrumpe el ataque. Intercepta el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Tengo la bota, peón. ¡Ey! La falta. ¡Qué abusivo! ¡Oh, no seas abusivo! Dybala busca al delantero. A ver si lo encuentra. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Gran paso. ¡Ah, su madre! Ese. ¿La aguantará? Me cagó. Gran corte justo a tiempo. Juan Bernat avanza con todo por la izquierda. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre. Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo del suplementario. Como viene el partido, está abierto. Tenemos por delante 15 minutos vibrantes. Uf.
Puta, todo mi equipo está muerto. Más, madre. Espérate. Ya, peón. Hoy todo mi equipo está muerto. Señoras, señores, el último cuarto de hora. Tremenda tensión en la cancha. Allí No. todo el mundo de pie, observando la definición del partido. Arrugoncio. Amigos del fútbol, a ver cuál de los dos equipos ríe último. La juega profunda. Justito llega el corte. Pudo ser Chocó, una linda chocó. posibilidad de peligro sobre el arco rival. Sí, estuvo muy bien Hoy. pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Qué abuso. Me jode Saca cuando pierden la rebote. pelota así. Yo también te lo dedico. Quita vaso, uy, ¿qué estás hablando, weón? Cuando parecía que estaban contra las cuerdas, vuelven a Yo te he empatar. dicho, yo Es marco un con ida y X vuelta de nomás, adrenalina. no me barro por las Ahora huevas. está para cualquiera. Tenía largo a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Corre como mierda, Las ¿no? cosas vuelven a estar como al principio. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. Oh, es malo y mierda, ¿no? Cavani juega el balón hacia atrás. Cagaste, Vuelven a Cavani. empezar. Paris Saint-Germain recupera la pelota y busca adelantarse. Matuidi la tira hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Pégale, concha Lanzan de tu una chance vida. más para romper el empate. Puede que haya sido la última. Ah, se mal. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Ah, Sin mierda. dudas, ha sido una fiesta de fútbol. ¿Lo corto Lleno y de pongo goles. otro o sigo Ambos nomás? lados se han matado a goles, pero ninguno de los dos equipos. La mierda, 5-5. ¿Quién ha puesto? ¿Quién ha puesto? Oh, yo es payaso siempre, ¿no? Payaso siempre, ¿no? De que lo conozco, de chibolito, desde tiempos inmemorables. Porque estoy tra ahorita porque estaba viendo mi transmi la transmisión, creo, ¿no? Ya no se escucha. No, no, no he grabado mi formación como debe.
Ya estoy, ya. Se queda rapidito, ¿no? Voy a agarrar mis raffles. Una gaseosita de dieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio y está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Xavi recién se está acomodando. Cagaste con Avisamos ese que esto ya pase. está en marcha. Paris Saint-Germain frente a Juventus. Me pegué así por eso, pero Cortado de costado. Sí. obside. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Guarda con las teclas, ¿no? Danilo. Tranquilo nomás. Di María recupera la pelota. Di María le saca la pelota y corta la jugada. Abre la defensa con un pase entre líneas. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Abre muy bien la defensa con este pase. Se eleva y Puta cabecea. Mari. La pelota milagrosamente lo ingresa. Por poco estábamos hablando de un terrible ¿Quién golazo. juega en Alianza? Gana el balón trabando abajo. Puta, qué lechero. Se la saca de encima. Intenta un pase vacío. ¿Qué contra tienen, por favor? Traba, lucha y gana el balón. Qué bien mueven la pelota, qué bien tocan, tocan y tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa y cuándo acelerar. ¿La aguantará? ¡Qué buena pelota! ¡Metió el disparo! Marquinhos. Balón largo por arriba. Vamos. Hay saque lateral. Saca mal ese lateral y pierde la pelota. ¡Qué regalo! Interrumpe el No. ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. La juega bien hacia adelante. Thiago Silva. Dale, Thiago. A su Mario. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Neymar. Dale, Saca el balón Neymar. y aleja el peligro. Marquinhos. Gran pase atrás. Dispara al arco. ¡Uy, causa! ¡Qué abusivo! Extraordinario Bro. arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Gol. ¡Puta madre! Se va larga esa pelota. Así va a ser difícil, ¿no? Yo tampoco. Yo centro como centraba en mi play 2. Danilo. Que no tenía. Casi, oh. Dybala, la abre al sector izquierdo, buen pase. El que recibe es Mbappé. Mbappé es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco.
Estuvo muy sólida la Te defensa. vas, concha de tu madre. Esta es clara, puede pegarle. Matuidi. Marquinhos. Ah, su madre. A ver si llega alguien. Mano a mano, qué oportunidad. Paris Saint-Germain se salva por poquito. Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial. ¡Uy! Para el balón, mierda. ¡Uy! ¿Dónde vas? Intenta un pase al vacío. Yo no lo saqué. A veces no lo saco y sale solo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Creo que hay una vaina para evitar que salga, pero... ¿Para qué? Marca solo tú. Matuidi comete una falta innecesaria. Joey tiene PES 4. Pelotazo largo y al hueco. La juega por el medio. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Uy, ¿qué hace? Douglas Costa. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se lanzan con todo en la contra. Gran pase. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Juan Bernat. Juan Bernat. La tira hacia adelante. Dale rápido, pe mierda. Chiellini la tira lejos de su campo. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Y cómo harían? ¿No sabía? ¿Le pasaste el link o qué? ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Después de un comienzo más que prometedor, payaso no quiere jugar. Podría haber hecho uno o dos goles. La intensidad fue mermando. No aprovechó no. Su momento de superioridad. Y esto sigue siendo. Ah, a mí también. Este está durmiendo a las 8, creo. Que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está 0-0. Ya vivimos los primeros instantes. Ah, o sea, siempre se demora un culo. Paris Saint-Germain estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Está habilitado. Cuidado, le pegó. Y se luce el uno con el arquerazo. Berratti no lo puede creer. Remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Llega justo para rechazar. Le pega desde ahí. ¡Gol! Yo tampoco, yo centro nomás. ¿Cuándo qué? Se abre el marcador. Estás huevón, yo centro nomás. Estás perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. ¡Oh! Y le pega el arco. La cagada. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Douglas Costa. Firme la defensa otra vez. Abre muy bien la defensa con este pase. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Sí. Cágala. Muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. La juega profunda. Muy bien jugada esa pelota. No, no me di cuenta al otro lado.
con todo hacia adelante. Causa. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. Paris Saint-Germain, Mbappé. Mbappé, hermano. Por poco les cuesta muy caro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como pase al compañero. Mbappé. Va, los coches se humanen. ¡Ya! ¡Oye, se colgó! Es un pase que rompe la defensa. Intenta un pase vacío. Pausa, ¿por qué le hace penal, huevón? Paris Saint-Germain regala una chance inmejorable para el conjunto rival. ¡Oye, ¿por qué le hace penal, huevón? Ah, sí, es que está cansado, creo que. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Vamos, pues. Gran pase a través de la defensa. Uy. El arquero la manda lejos. Gran corte, intercepta y gana el balón. Kimpembe abre muy bien la defensa con este pase. El centro de Di María. Ojo que la pelota sigue en el área. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La cago. El balón es dominado por Ronaldo. Así como tú dices, hay que cortar. Le pegó al arco. ¡Lazo! Llega el empate en el mejor momento. Tenía el arco a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. ¡Qué mierda! Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Ahora el técnico tiene que tomar una decisión. O sale a buscar. ¡Ah, qué cagado! O guarda energías para lo que viene. Pasa, concha de tu madre. Es un pase que rompe la. ¡Le va a pegar! ¡Golazo! Sí, es. Está que se muere. Kimpembe esperó el pase al límite de la línea defensiva y evitó el offside. Después, solo tuvo que definir. Y hay que decir que el pase fue bárbaro. Lograron la ventaja del marcador. Y la me hace decir que no es falta. En los últimos minutos. Qué pedazo de gol. Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja. Hasta que se hicieron falta entre los dos, ¿no? Alex, ganaron un tiro libre peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Me parece que desde ahí puede buscar el centro. Eso sí que es mala suerte. Pero ¿por dónde pasó ese balón? Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Paris Saint-Germain tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando.
Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones. Ningún equipo se conformó con el empate y al final se definió. Yo me duele el cuello. No, pero se pone mal, se tengo que corregirla. Aquí sí, puta, yo igual me muero de calor. Aquí arrancó más bien el calor. Me muero de calor. Ah. Uy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. ¿Cómo vas a ver, pero bueno? Frente a Juventus. Dale allá, pero. Kerrer, la juega hacia arriba. Intenta un pase, le pegó. Palo, palo, palo. El arquero estaba vencido, increíble. Ni mal, si está Juan Bernat, Mbappé, Mbappé, la juega por la derecha. Buen despeje en zona peligrosa. Abre la defensa con Di María. Al medio juega de mal. Apura, ya me cambiaste de equipo, ya antes eras el Barcelona, ahora es el Juventus, ya no sabes qué hacer, ya. Chiellini. Mentiroso eres hoy. No paran de tocar. Es desesperante. No te das cuenta, con el que me has ganado ha sido con el Juventus. Es la idea del juego de posesión que propone este Fuera, equipo. payaso. Sin la pelota no te pueden lastimar. El desafío está en que no se vuelva algo predecible. Así va el cabezazo. Bien el arquero, fenomenal. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Di María. Sí, pero no, a mí no me sale así. ¿No? Es un pase que rompe la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Arriba con los puños, gana el arquero. El que recibe es Mbappé. Le ponen el cuerpo para moverlo.
Gran pase a través de la defensa. Esta es una larga carrera. Abre muy bien la defensa con este pase. Berratti vuelve a ganarla. La juega profunda. Justito llega el corte. Douglas Costa intenta un pase al vacío. Alexandro abre la defensa con un pase entre líneas. Envío largo del arquero. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Berratti. No, dale pase. Es un pase que rompe la defensa. No. Ahora. Es imposible elaborar una jugada para. Ahora. Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La tira larga cerca del área. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Falta mía. Ah, falta tuya. Puede ser, ¿o? ¡Qué buena tajada del uno! Thiago Silva. No, mi modem está malogrado, creo. Todo el mérito del arquero. Abre muy bien la defensa con este pase. Hay saque lateral. Guerrer. No. Gran pase a través de la defensa. Ahí la tiene, puede venir el gol. Alexandro. Dale, pi. Ahora saque de banda. La cruza sobre el área. Saca arquero con... dentro al arco. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Berratti intenta un pase al vacío. La agarró genial, aquí está. Golazo. Golazo, 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 golazo. Gritalo, gritalo, sí, gol. Golazo. Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Paris Saint-Germain pega primero y se pone 1-0. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Es un pase que rompe la defensa. Y sigue ¡oy! Así va a ser difícil, muchachos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí va a ser un autogolazo! ¡Está qué malazo! Este primer tiempo, final de la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Falta mucho por jugar y la diferencia es mínima. Eso sí, van a tener que adelantarse más y estar atentos al contraataque del rival, que ya demostró ser letal. Paris Saint-Germain se va al descanso ganando 1-0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se acabó. Imagino un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Firme la defensa otra vez. La juega profunda. Marquinhos. Di María.
Abre al sector izquierdo, buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Gran pase a través de la defensa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Es una falta clarita. Mira. Oye. ¿Estás haciendo cambio? Sacan el balón y respiran por el momento. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Douglas Costa. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. La tira larga. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Vamos, no, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Ahora. Opa, aguanten, corazones, aguanten. Primero, quita del área. Y arranca la contra. Puta Mario. Se lanzan con todo en la contra. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Thiago Silva. Di María se lleva la pelota. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Barre para cortar. Lo patearon. No, por no patear. Va rechazando con ese pelotazo. Dispara al arco. Yo también, weón. Esta es clara, puede pegarle. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Intenta un pase al vacío. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Juventus. Puta, por no ser el gol. Salvándose de manera increíble. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Chiellini, la tira hacia adelante. Viene con pelota dominada y la pica. Oh, se entra bien, hermano. Le devolvió la pelota. ¡Qué regalito! La juega profunda. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Neymar! ¡Puta Mari! La pelota se va muy desviada. Es un pase que rompe la defensa. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Se la saca de encima. ¡Qué buena pelota le pusieron! Pone bien el cuerpo limpio sin falta. ¡Y le pega al arco! Oh, estaba solo porque no entraron. Offside. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. No, sí, pero Neymar pero estaba solo. La pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Ah, su hijo está muerto. Me parece que quiere enganchar por adentro. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. El fastidio que debe tener el técnico, ¿eh? Son demasiado predecibles. Abre muy bien la defensa con este pase. Guerrer busca a los delanteros con un pelotazo. No, Neymar, puta, qué pendejo. Es un pase que rompe la defensa. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Interrumpe el ataque. Falta, tiro libre, nada que discutir. Está cansado mi jugador también. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Está cansado. ¡Uy! ¡Gol en contra! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Se quieren morir todos! ¡No lo puede creer! ¡Para el otro lado era!
Gol en contra. Situación, situación insólita. Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. No, no es para menos. Si vamos a ser justos, esto fue pura suerte. Pero para no ser negativos, realmente hace que el partido se ponga interesante. Algunos creen que la suerte acompaña a este tipo de partidos. Pero la única verdad es que los errores son los que definen la historia. Tira un pase largo al vacío. ¿Qué hiciste? La juega profunda. Ojo que la defensa está mal parada. ¡Le pegó al arco! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de gol! ¡Mira el reloj y marca! También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Ha sido un triunfo clarísimo. El equipo exhibió sus enormes cualidades y aplastó a su rival. ¿Silva? Una verdadera fiesta de fútbol y también de goles. ¿Ha visto los goles? ¿Qué me contás del partido? Hay partidos que... he leído mal. Está bien, pero... está bien, el último gol. Thiago Silva decía. ¿Y entraste? Ya. Lo voy a mandar a... espera, ¿dónde está mi celular? ¿Puedes compartirle el link a Enzo? Y le metes y le timbra a Enzo. Sí. ¿Has cambiado de equipo? Oh, le has metido a Higuaín. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los... ya la boté, pero que lo hubiera parado ahí. Ya apreté esta. Impresionante este estadio, te roba el aliento. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Paris Saint-Germain frente a Juventus. Sí, tres nomás. Juventus
realiza un cambio que nadie esperaba. Algún motivo deben tener, si no, no se explica, Sorprendió a todos con esta decisión. No se lo esperaba a nadie. No sé, ¿será que el técnico se dio cuenta de que había planteado mal el partido? ¿O el jugador tiene alguna molestia? Me cuesta entender el cambio pasado tan pocos minutos de juego. Oh, avanza, pero está corriendo. Hay saque lateral. Juega bien hacia adelante. Matuidi abre la defensa con un pase entre líneas. La agarró genial, ahí está. Viva el fútbol, me vuelvo loco. Sí, gol. Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, no, pero muy caro. ¿Qué hace vos? Paris Saint-Germain se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. ¡Atención, que ya le pegó! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Bernardeschi hizo todo bien, nada que reprocharle, todo mérito del arquero. Gran pase a través de la defensa, la juega profunda. Centro de Bernardeschi, pero qué hermoso cabezazo. Oye, cómo se quita, cómo le quita la pelota ahí. Bueno, el cabezazo. Paris Saint-Germain es vulnerable por ese sector de la cancha, pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir. Oh, está hasta el culo mi equipo. Corta el avance y recupera la pelota, impecable. Qué bien mueven la pelota, qué bien tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia, triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa. ¡Neymar! Esta jugada fue brillante, gran disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. La tira larga, cerca del área. Está muy lento, huevón. Mi equipo está bien lento. Di María. Es un pase que rompe la defensa. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Neymar se lanzan con todo en la contra. Intenta un pase al vacío. Quedó solo. Pegó el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Qué lechero. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. No seas malo, pues hoy. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Bernardeschi nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Ahora, cúchate. Gran pase a través de la defensa. El arquero la manda lejos. Traba, lucha y gana el balón. Mbappé que la maneja. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Métete, hermano. Ojo que la defensa está mal parada. Bernardeschi tira un pelotazo largo. Bernardeschi estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Hoy. Abre muy bien la defensa con este pase. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Douglas Costa. La saca larga. A ver si llega alguien. Ronaldo. Pica y llega esa pelota. Pero no se puede terminar la jugada. Vamos, hermano. Si está solo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Marquinhos.
Intercepta justo a tiempo. Un pase fuerte hacia adelante. Puta, entre los dos, weón, se chocan. Son unos pendejos, ¿no? Firme la defensa otra vez. Es un pase que rompe la defensa. ¡Le pegó! Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Está huevado mi equipo. Está solo, huevón, qué malo. Vamos a dar un pase así, oh, qué pendejo. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Y yo. Vamos al descanso. Vivimos el de ahorita, ya pienso en dos. Dos goles hechos prácticamente. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Oye, ¿qué es eso, huevón? ¿Qué es esa huevada? Eso está hasta las huevas del pleo. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. No, se le, mi jugador se le pasa la pelota, ¿no? Paris Saint-Germain todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar ahora con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran corte justo a tiempo. Qué pena, no fue mala la idea, pero no llegó nadie. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Gran pase a través de la defensa. Le pegó nomás. Si me demoraba era falta quizás. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Y arranca la contra. Y siguen chocando. Pasa, hermano. ¡Oye! ¡Anda la pelota, mierda! Va a ser vacío. Salen de contragolpe. Douglas Costa. Se mete en el área. Puede estar el gol. Le pegó al arco. Mejor está la wea. Anda la pelota, concha tu madre. Pase la pelota con comodidad. Abre la defensa con un pase entre líneas. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través. Ronaldo. Puta, qué cagado. Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. Este muchacho bien inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol. Es falta, tiro libre. Ah, Mario, hoy. Siempre que me barre falta, ¿no? Dale, pe, concha de tu madre. No puede hacer pie. Abre el juego y lateraliza el ataque. Es falta, amigos. Tiro libre. Alex. Douglas Costa. Ahora saque de banda. Douglas Costa. Pase largo por arriba de todos. Mbappé. Ojo que la defensa está mal parada.
Tienes que ir, pe viejo, para adelante. Juan Bernat la tira hacia adelante. Puta madre. Abre muy bien la defensa con este pase. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. No, tata el culo, mi equipo ahorita. Ah, puta, se demora un culo. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Mete el centro. Buen despeje en zona peligrosa. Ahí va el disparo. Dios mío. El arquero estaba vencido, increíble. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Tardó tanto en hacer el cambio que ahora es difícil que el jugador que entró pueda marcar una diferencia. Tiene muy poco tiempo para cambiar. Están hasta las huevas mis jugadores, ¿no? Intenta un pase al vacío. Ronaldo. ¡Gol! Más Iván, otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas. Están fallando mucho, mejor. Están cansados también, pero... Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Y con este gol llega a 3, ni más ni menos. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación. Anda, concha de tu madre, ve. Ta madre. Está 3 a 0 ahora. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe el pase en el área. ¡Di María! Puta, ¿qué es el colmo? Hoy siempre hago esos goles, weón. Más de tiempo adicionado. Douglas Costa. Allí la recibe. Va duro abajo con esa barrida. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Dispara al arco. Manotazo salvador del arquero. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Me gustaría escuchar al entrenador en rueda de prensa. Imagino va a reconocer una goleada enorme del rival. ¿Qué te parece el último causa para hacer? Creo que el técnico tiene una responsabilidad cosa en esta caída. No hizo nada para contener los desbordes del conjunto rival. Ahora, los delanteros también estuvieron flojos. No preocuparon a los laterales del equipo rival. Por eso subían con tanta libertad. Señor. Estoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente cantando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. Lo intenté sacar, pero ya no... El control ya no dio. De los más impresionantes en esta parte del mundo. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Paris Saint-Germain frente a Juventus. Dybala. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dale, pesambo. Mbappé es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. La juega profunda. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. ¿Penal? Hay tiro libre. No, falta. Qué abusivo soy. A ver qué pasa. Ronaldo pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Qué buena comba le dio esa pelota. ¿Yo le he hecho falta? La juega larga, a ver si llega. Dybala. No, no le han cobrado falta a Ronaldo, weón. Ya han cobrado falta al que estaba detrás. Pjanic recupera la pelota. Qué bien mueven la pelota, qué bien tocan, tocan y tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Ah, su madre, oye. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa y cuándo acelerar. La tira larga cerca del área. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Se lanzan con todo en la contra. Sigue. Gran chance. Gran ocasión. Se anticipa y la aleja del área. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Marquinhos. Oye, ¿qué pasa, huevón? Douglas Costa buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. La tira al hueco. Muy flojo el pase. Lo toca clarito, es tiro libre. Falta mía, oh, qué abuso. Cuadrado. Pjanic. Es un pase que rompe la defensa. Finalmente, el arquero se queda con la pelota. Sigue avanzando. Neymar. Está lento Neymar, weón. Dentro al arco. Lentazo, weón, Neymar. Qué habilidad tiene este muchacho. Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. No puede hacer pie. Se va con todo hacia adelante. Berratti. Abre muy bien la defensa con este pase. Justito llega el corte. Berratti no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Qué estupendo este contraataque. Todo cuestión de segundos. Un contraataque de manual. Un ejemplo de cómo pasar de defensa a ataque en segundos. ¡Ay, qué malo, huevón! Se abre el marcador. 1-0 estamos. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Matuidi.
Douglas Costa. Kerrer hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Corta el avance de su campo y recupera muy bien el balón. Gran pase a través de la defensa. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Kimpembe tuvo un timing perfecto para quitar la... Los habían agarrado mal parados en esta. Oye, hermano, estás pero con la pelota en el pie, güey. Di María. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega profunda. Berratti. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Párate tranquilo. Es un pase que rompe la defensa. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Intenta un pase al vacío. Allí va. Le da de ahí. Gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. ¡Gol! El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, La Torre? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo... Es una falta clarita. Falta. Pica el balón. Recibe el pase en el área. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Abre muy bien la defensa con este pase. Y se fue nomás. Saque de meta. Peinalo. Es que yo tampoco sé porque esa hueá es penal. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. La juega bien hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tremendo corte, impecable. Le pega desde ahí. Un cheso, madre. La pelota sale, será saque de arco. Párate, pi viejo. Ronaldo, la juega hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Lucha por no perderla. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Está un poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno. Es un pase que rompe la defensa. Para mí es saque de meta. Saque de meta, viste, conche su madre. Yo centro, weón. Y busca adelantarse. Abre muy bien la defensa con este pase. Yo centro y a ti te choca al revés. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Wow. No, no. Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Juan Bernat busca los delanteros con un pelotazo. Anda. Matuidi. Gran pase a través de la defensa. Balón largo por arriba. Douglas Costa. Así la recibe. Está habilitado, se va de cara al gol. Tira el centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Uy. Esto será saque lateral. Bernardeschi. Berratti traba, lucha y gana el balón.
Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Dybala. Lejos del área. Gran corte, justo a tiempo. La juega profunda. Salen de contragolpe. Mano a mano, qué oportunidad. Bernardeschi. Asoma. Así le están marcando la infracción. Penal, creo. Ronaldo. Ahora tiene una gran chance con este tiro libre. Señoras, señores, una oportunidad inmejorable para descontar. Ronaldo. Conchísimo, madre. Gol. ¡Oh, yo lo vi por encima! ¡Gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Chisum, man! ¡Un momento inolvidable! ¡Dígalo conmigo, sí! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Verdaderamente increíble! ¡Tiene clase! ¡Tiene precisión! ¡Un Walter ese pie! ¡Un gran remate y un tremendo gol! Cuando el arquero vio venir la pelota... Oh, y tienes la pelota en el pie, en la cabeza. Se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentas. Oh, el paquete avienta, wey. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La pelota nomás. Por el bien del cuerpo, se lleva la pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Alexandro. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Viene el centro, metió el disparo. Estuvieron cerca de empatar. Esta fue una atajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro, lo hizo a la perfección. Gran pase a través de la defensa. Pasa, Pedro María, puta madre. Que alguien les avise que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha se les va a terminar el tiempo. Tienen que intentar otra cosa. Generar aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. Juventus estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? ¡Oy, Di María, puta madre! Con pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Berratti. ¡Anda, mierda! ¡Mbappé! ¡Oh, Mbappé! ¡Cuchísimo! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Cuadrado. Paris Saint-Germain solo tiene que aguantar unos segundos más. La orden del árbitro. ¿Ah? Terminado el partido, se ha terminado. No te escucho. La fiesta del fútbol. Sí, creo ya. Voy a descansar un rato.